Buenas noches, mis gorditas y mis gorditos. Bienvenidos aquí a su humilde canal, Cuponeando con la Gordis. Yo soy Dalia. Yo soy la Gordis. Aquí les traigo una compra que acabo de realizar. Que acabo de realizar aquí en la tienda de la Walgreens. Ya saben, o si no saben, yo trabajo tiempo completo, entonces yo no. Pude salir más temprano para hacer mis compras, pero apenas recogí los cupones del Unilever, entonces pues de todos modos me salió bien que me esperara, porque pues los cupones de Unilever están me ayudaron y pues qué bueno que me tuve que esperar, ¿verdad? Aquí les traigo esta compra a mis chicas y mis chicos que me salió súper, súper, súper bien. Yo pienso que me salió súper bien. perdón. Todos estos productos son productos de Unilever, ¿ok? Todos los productos estos, entonces para todos estos productos podemos meter nuestro recibo a la aplicación de Fetch. Y ahorita yo acabo de meter el mío y después les digo cuánto me regresó Fetch para estos productos. Ok, vamos a empezar. Lo que agarré primero fueron estos tres productos que están aquí. Y estos están a $3.99 cada uno. Pero esta semana hay una promoción que dice que si compras uno al precio regular, el segundo te va a quedar a mitad de precio. Entonces, dos de ellos me quedaron a $3.99 y uno de ellos me quedó a $1.99. La razón que agarré tres fue porque yo tengo este cupón que, si se fijan, es producto de Unilever, que dice que $6 cuando compra en cualquier producto, cualquier dos productos, ¿ok? Entonces, si te dice que excluye las barras de jabón, las pomadas para los labios y los paquetes individuales que hay para el pelo o para, no sé si para la cara, pero en eso no aplica, o cualquier tamaños pequeños como para viajar, en eso no se aplica. Pero la razón que yo agarré tres es que si hubiese agarrado solamente dos, $3.99 y $1.99, ahí se hacen $5 con 98 centavos. Entonces el de cupón de 5 son 4, 5, sí, 5.98. El cupón de $6 no se hubiera pegado. Entonces agarré dos que me salieron a precio normal. En esos dos sí se aplicó este cupón de $6. Pero deja este otro, perdón, deja el tercero libre para que tú le puedas pegar un Register Reward. ¿Ok? Entonces, este queda libre porque no tiene cupón. Puedes usar un Register Reward para bajar tu costo de tu bolsillo para eso. Seguimos con dos productos de Suave, que también son productos de Unilever. Dos productos de Suave de niño. A mí me alegré que vinieran estos cupones y que hubiese que ahorita hay una promoción, como les digo, en los productos de Suave, que cuando compras uno, el segundo te queda a mitad de precio. Bueno, este está a $3.50. Este te queda a $1.75. Para esos, yo usé dos cupones de estos de $1.50. Yo usé puros cupones de papel en esta cuenta. A mí casi, yo casi nunca uso todos los cupones de papel que tengo, entonces para que no hubiera problemas de los cupones digitales, de que no se pegaran ni nada de eso, entonces usé cupones de papel. Dos de esos para los productos de niños, que muchas veces no agarramos esos productos a muy buen precio. Las otras cosas que agarré fueron tres de los productos de vaselina.
Estos también están en promoción, que cuando compras dos, el tercero te queda gratis. Pero esta compra, esta parte de esta compra está súper, porque para estos tenemos un cupón. También están los cupones digitales. Entonces, yo preferí usar cupones de papel, pero si no, ustedes no tienen cupones de papel, hay cupones digitales. Fíjense muy bien en su aplicación. Perdón. Para estos productos yo usé este cupón de papel que dice que vamos a ahorrarnos $2 en cualquier producto de Vaseline, crema de Vaseline, de 6.8 onzas o más grande. Si nos fijamos aquí, estos son de 10 onzas. Entonces, ahí se aplica muy bien el cupón de papel. Este. En cada uno de esos, perdón chicos, en cada uno de esos, en los tres, aunque uno me quede gratis, en los tres se aplica un cupón de papel también en el gratis. Entonces ahorita les enseño el recibo. Yo entregué tres cupones de papel. Ok, se aplicaron súper bien, aunque uno sea gratis. Así también pasa cuando compramos los tres a mí. Entonces no es nada nuevo. También compré dos productos de Dove. Estos están en una promoción que cuando compras dos te regresan un Register Reward de $2. Ok. Entonces cada uno está a $5.99. Por los dos se hace un total de $11.98. Para cada uno de esos usé un cupón de papel que también venía en el insert de Unilever de $1 en cada uno. Entonces también para esos usé cupones de papel. En donde yo me equivoqué, mis gorditos y mis gorditas. Si yo hubiese acordado que este quedaba libre, yo le hubiese metido este Register Reward y este me hubiera salido $5 menos. Pero se me fueron las cabras. Pero bueno, aún me salió bueno. Voy a volver a hacer esta compra, pero sí me voy a acordar de usar ese Register Reward. Aquí está mi recibo. Ahí están los dos de los tres de Shea Moisture. $3.99 y $1.99. Aquí está el swab de los niños, $3.50 y $1.75. Aquí están los tres Vaseline, $2 a $4.49 y uno queda gratis. Aquí están los productos del Dove para es Body Wash, dos de ellos a $11.98. Acuérdense que ese regresa a un Register Reward de $2. Y aquí está el tercer el tercer producto de este, que es el que queda sin, que es el que hubiese podido yo usar el Register Reward. Bueno, aquí está. Para eso se me quitó $10 en la compra de 30. Ahí se me aplicó Rete Bien. Ahí están los dos cupones. Fíjense bien que aquí todos son de papel porque no tienen la E. Si hubiese tenido la E ahí, quiere decir electrónicos. Entonces, ahí son todos de papel. Pero acuérdense que ustedes tienen también digitales. Aquí están dos productos de Dove, $1 cada uno. Uno de Vaseline, otro de Vaseline y el tercero de Vaseline. Se aplica el tercero. Aquí está $6 del Shea Moisture. $1.50 para el swab de niños, otro de $1.50 para el swab de niños, bajando mi total, mi subtotal a $9.18. Yo pagué eso de mi bolsa porque yo tenía un perk que me mandaron por correo, que se ve así. Sé que mucha gente recibieron
por correo de estos, pero decía que me regresaban 5 en la compra de 20 o 5 en la compra de 25. A lo mejor el tuyo dice que 3 en la compra de 15. Puede ser diferente. Entonces el mío decía que me daban 5 en la compra de, me parece que eran 25. 5 cuando yo gastaba 25. Entonces yo con todo eso sí alcancé eso. También tenía el perk en mi cuenta. Déjenme les enseño. De esas bolitas tan maravillosas que nos da la Walgreens, que se llaman perks o boosters, pero mi palabra preferida para esas cosas, me gusta llamarles las bolitas amarillas o las bolitas azules. Entonces, déjenme les enseño aquí. También yo tenía esta bolita amarilla que dice que me van a dar $5 cuando gasto $20. Si se fijan aquí que eso dice que es de un solo uso. Chicas, tengan mucho cuidado porque estas bolitas, aunque ya se usen, no se desaparecen de tu cuenta. Entonces, yo a veces me confundo porque no me acuerdo si la usé o no la usé en cierta cuenta, entonces tengan mucho cuidado. Está ese booster. Y también se me aplicó Rete Bien el booster. Ay, permítanme. No lo hallé, no lo hallé. No lo hallo. No lo hallo, mis gorditas y mis gorditos, pero aquí está la bolita azul. Oigan, chicas. Permítanme, me metí mal porque me asusté porque decía que se expiraba hoy, pero en realidad no se expiran hoy porque apenas hoy empezaron. Perdón, esos tienen que ser viejos. Déjenme les encuentro. Perdón, no sé qué tengo en la garganta, chicos. Y no me deja moverme más. Mis gorditos y mis gorditas, no hallo mis bolas azules. Oh my God. Oh my God. No las hallo. Permítanme. No están. No están. Oh my goodness. Están las amarillas, pero no están las azules. Pero sí se me aplicó porque ahí está en el recibo, nomás que no se ve. Chicas, ¿a ustedes les ha pasado? Oh my gosh, no sé dónde quedaron, chicas. Y tenía en esta cuenta yo tenía las 4. Bueno, me voy a calmar. Voy a buscar en otras cuentas. Pero en esta cuenta sí se me aplicó ese cupón de $10. Les iba a mostrar, pero pues ya no las tengo. Aquí está. Bajó a 9.18. Les dije que tenía un perk como estos que decía que me daban $5 cuando gasto 25. Más la bolita amarilla. Se juntaron los dos que decía también
que me daban 5 en la compra de 20. En la compra de 20. Ahí está. Entonces, mis gorditos y mis gorditas, como les dije, pagué $9.18 de mi bolsa. Pero me regresaron $10.26. $10.26. Ahí ya tengo una ganancia de $10.26 más los $2 de Register Rewards que me dieron para el Dove. Esos son $12.26. Le quitamos lo que yo pagué de mi bolsa. Fueron $9.18. 12, ¿qué les dije? 12.26 menos 9.18.81. 9.18, una ganancia de $3.08. Chicas, ya me preocupé. Si ustedes también vieron que se les desaparecieron las bolitas azules, por favor díganme, coméntenme. A ver qué está pasando aquí, porque en mi cuenta, en esta cuenta, ya no están. Pero bueno, esta compra me salió súper bien. Espero que a ustedes les salga igual su compra. Ay, mis gorditas, ya me preocupé, pero les quiero dejar aquí la cuenta de permítanme. El total no se los di. Ay, discúlpenme. Hoy estoy mal, creo. El total me subió a mí a $36.18. Pero yo sabía que primero se me iban a descontar los $10. Bajando mi compra a $26.18. Acuérdense, para que me dieran los dos perks de $5, yo tenía que gastar de mi bolsa. Uno decía de 25 y el otro decía de 20. Entonces no me podía yo bajar menos de $25. Entonces ahí calificó súper bien para esos. Entonces con cupones eran 1, 2, 4, 6, 8, 14, 15, 16, $17 menos $17, saliendo a $9.18. Entonces, mis gorditas y mis gorditos, espero les haya gustado este video. Acuérdense, es en la Walgreens. Si les gusta el video y el contenido, por favor, regálanme su like. Suscríbanse al canal Cuponeando con la Gordis. Y compartan con sus amistades, con sus familiares, y para que nos acompañen, para que todos podemos hacer ahorros para nuestra familia. Ok, las dejo. Que pasen buenas noches o buenos días. Depende de cuando estén viendo el video. Adiós.